Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy, muy, pero muy bien. Vamos a ver en esta clase número 16, clase de muestra, el intervalo de octava. Vamos a hacer un pequeño resumen. Veamos, el intervalo de unísono, bueno, prácticamente no es considerado un intervalo porque todos están en lo mismo. Si suena una orquesta o un coro o dos personas al unísono, se considera que no hay distancia. Todos coinciden en lo mismo. El intervalo de un semitono se le considera como la segunda mayor. Bueno, ya explicaremos en otra ocasión cómo ese es un lenguaje engañoso. Bueno, grandes teóricos como Julián Carrillo han afirmado que pues, se le hace obsoleto, pero es algo que continúa hoy en boga, hoy es funcional, hoy todos escriben con partitura, con partitura de cinco líneas y si no con tablatura y cada quien tiene su método. Hay miles de métodos, ¿no? Y bueno, el intervalo de segunda mayor es igual a un tono. El intervalo de tercera menor es igual a tono y medio, tercera mayor a dos tonos, cuarta justa a dos tonos y medio, cuarta aumentada a tres tonos, quinta justa a tres tonos y medio, sexta menor es igual a cuatro tonos, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? Sexta mayor es igual a cuatro tonos y medio. Séptima menor es igual a 5 tonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 tonos. Séptima mayor es igual a 5 tonos y medio. Y la octava es igual a 6 tonos. Qué curioso. Aparece el 6. Entonces vamos a vocalizar el intervalo de octava a 2 octavas. Bueno, vamos a intentar vocalizarlo a 3 octavas. Pero pues ya 2 octavos está mejor, ¿no? Vamos a comenzar con un sol. Vamos a ver en esta clase número 17, clase muestra número 17, la octava aumentada o la novena menor, ¿sí? Recordemos que la octava pues, es múltiplo de la fundamental. La fundamental tiene su primer múltiplo que es el 2, el 2, el 4, el 4, el 8, ¿sí? Entonces, la octava es el primer armónico. Bueno, primer armónico, bueno, es la fundamental. Luego el segundo armónico, pues es la octava. Vamos a ver. Vamos a intentar. Vamos a intentar hacer a dos octavas.
desde esta nota. ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, vamos a ver la clase número 19. En la clase número 19 vamos a abordar el tema, perdón, 18, clase número 18. Esa es la clase número 18 y en la 18 vamos a ver el tema de la novena mayor. Siempre han sido muy interesantes las armonías porque está la fundamental, luego la tercera, la quinta, la séptima y se ha metido la novena. Aprovechamos para decir que la novena es el noveno armónico. Eso es algo muy interesante. Porque si tú te sabes que la novena es el noveno armónico, te sabes el número 9, armónico número 9, el 18, ¿sí? El 36, ¿sí? Y así. O sea que como método mnemotécnico de los armónicos, que es otro tema ya teórico, etc., pero es importante porque son armonías muy interesantes. De repente, en ciertas épocas de la polifonía, pues muchas cuartas, quintas, luego muchas terceras, muchas sextas, clásico, y bueno, ya se ha tratado de romper con eso, que hay tantos intervalos. Incluso hay un teórico que dice, bueno, pues yo creo que la gente del futuro va a decir, ¿por qué permanecieron tanto tiempo en el do mayor? No se lo van a explicar. Pero bueno, así sucede. Entonces vamos a vocalizar con esta intervalo de novena. ¿Sí? Vamos a ir con mi, memo, mumá y regresamos. Vamos a pasar. Vamos a decir baxei, baxiva. Baxei, baxiva. Baxei, 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 ba
vamos a descender. Un saludo, utilizan mucho el acorde de novena mayor. Perdón, el de novena mayor, sí. Un saludo.